estén súper súper bien. El día de hoy voy a hacer algo que quería hacer desde hace tiempo, y es que acá Argentina tiene una gastronomía que me gusta mucho, pero hay dos platos en particular que me encantan. O sea, yo diría que de verdad estos son mis favoritos de acá, aparte del asado, que por supuesto se lleva el nivel, el número uno. ¿Y qué nivel? El número uno. Estos son platos que son muy consumidos acá en Argentina, sobre todo a la hora del almuerzo, porque el argentino no es de comer mucho en el desayuno, no es como nosotros los venezolanos, que nos zampamos una arepa o una empanada, algo así grande, sino que acá suelen comer algo más pequeño, y en el almuerzo y la cena sí se comen algo más abundante. De las cosas que más consumen acá está la milanesa, disculpen, esto es queso, miren cómo se le derrita así el queso, y la pizza. Entonces decidí hacer una milanesa en casa, que son mis favoritas, las caseras, aunque hay muchos restaurantes que lo venden, o sea, aquí pueden conseguir milanesa en donde sea, y compré una pizza, ya que no tenía la posibilidad de hacerla, pero la compré en un lugar que me gusta mucho, que se llama Pizza a la Pala, está en varios lugares de Buenos Aires. Si no la han probado, se las recomiendo. Vamos a determinar con mi paladar exquisito, no, mentira, vamos a determinar cuál de estos dos me gusta más, cuál me parece mejor, almuerzo o cena, depende de cómo lo vean, cuál me parece que es más rico. Y bueno, sin más que decirles, comencemos. La milanesa que me voy a comer es una milanesa napolitana que tiene tomate, jamón y queso. Usualmente la preparan así, o sea, ponen el tomate que está debajo de esto, le ponen el queso para que se derrita y le ponen el jamón encima y queda así. Hay personas que también le ponen huevo, hay lugares en donde te lo venden con huevo y también me imagino que es muy rico, pero hasta el momento creo que no lo he probado. Y esta pizza es una típica porción de pizza de jamón y morrón, que es de mis favoritas, me gusta bastante, es muy rica y tiene dos aceitunas, así que vamos a ver. Ah, también es común que le pongan dos tomates, o sea, dos rodajas de tomate encima, pero lo voy a dejar así porque ya tiene bastante tomate debajo. Primero voy a probar la milanesa, vamos a ver, estoy loca por probarla, en serio, amo la milanesa, pero voy a ver cuál se lleva el premio. Qué rico, esta es de nalga. Esto está demasiado rico. Se los juro que... Ojalá pudieran probarlo. Se me cayó un pedazo de tomate. Ojalá lo pudieran probar, en serio, está divino. Lástima que no lo puedo comer siempre. Si no, estaría pesando unos 300 kilos más o menos. Y para acompañar mi comida del día de hoy, voy a probar esta cerveza. Oh, es Patagonia. Amo la Patagonia, salud. Miren el color que tiene, o sea, la amo, en serio. Esta es Patagonia Wise y está muy rica. Estos son pequeños placeres de la vida. Gracias, Argentina, por inventar esto. Gracias a la persona a la que se le quemó la milanesa y tuvo que repararla poniéndole este topping encima, que es perfecto. Delicioso. Está difícil porque la pizza sé que también me va a gustar. Vamos a probarla ahora. Vamos a probar la pizza. Pizza. La pizza con cerveza. Vamos a ver. Muy rica. Está delicioso el tomate. Ok, no la puedo picar porque está durita. O sea que la puse como a tostar. Pero está muy rico, en serio. El tomate de este lugar es como medio dulzón. No sé si a ustedes les guste eso, pero a mí me gusta. Está dura la competencia. Hay un lugar acá que es muy conocido por tener unas pizzas que son deliciosas, de verdad. O sea, es súper reconocido a nivel mundial y quiero hacer un video allí. Si saben cuál es, déjenmelo en los comentarios. Estoy segura de que van a saber cuál es. Queda por allí por Corrientes. De verdad que está difícil esta competencia. Está difícil, miren. Miren los morrones. Pedacitos de morrón. Está muy rico. Ustedes le quitan la aceituna o se las comen. Yo me las como, a mí me encanta la aceituna. Es como un gusto adquirido. Me gusta que esta no tiene... Ok, salió volando la aceituna. Hasta ahí llegó. Como les decía, antes de que saliera volando la aceituna, esta no tiene corazón. Lastimosamente la otra mitad la tuve que botar. Thank you.
Definitivamente está muy difícil. Está peleado este segundo puesto para mí. Yo creo que hay un ganador ya, a pesar de esto. Y el ganador aquí es... suenan tambores. La milanesa de pana. La milanesa es demasiado rica. O sea, Dios, ¿por qué las cosas fritas así engordantes son tan ricas? O sea, imagínense que la ensalada fuera así de rica. Bueno, la ensalada es muy rica, pero no es rica al nivel de, no sé, una milanesa o algo así. Pero de pana se lleva el premio. Y las milanesas caseras, uff. Yo he probado milanesas en restaurantes y no es lo mismo. O sea, esa sazón casera de hacer la milanesa en tu casa y ver cómo le vas poniendo el queso y se derrite. La amo. La napolitana es mi favorita. La milanesa así sin nada no me gusta tanto como la napolitana. Sin embargo, también la podría comer, sobre todo cuando te comes un sándwich. Muy rico. Y bueno, chicos, cuéntenme cuál es su plato favorito, ya sea de Argentina o de cualquier otro país donde me vean. ¿Y cuál de estos dos preferirían? ¿La milanesa o la pizza? ¿Cuál de las dos prefieren? Sinceramente, está muy peleado. Los dos están muy ricos, pero yo me voy por la milanesa. De verdad, está muy rico. O sea, está crocante. Uf. Ahora, si la comparara tal vez con la mejor pizza de acá de Buenos Aires, que próximamente voy a sacar un video de eso, ahí sí creo que estaría, muy difícil. O sea, estaría súper cerca uno del otro. Eso vamos a dejarlo para otro video. Cuéntenme entonces en los comentarios qué les parece, cuál les parece que es mejor, cuál es el mejor almuerzo para ustedes. Y bueno, chicos, así finaliza el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. La verdad, muchas personas me ponen: Bibi, comes demasiado, ¿cómo haces? Que no estás gorda, que no sé qué. Y la verdad es que no como demasiado. Solo que en el video, les voy a contar un detrás de cámara. En el video uno se come usualmente un pedazo y el resto lo guarda, como hice acá, ¿saben? Porque si lo como todo, primero va a terminar súper empachada el estómago, va a quedar súper full y me va a sentir mal. Y segundo, voy a engordar como 5 kilos por cada video, y no es la idea, sino que me como un pedacito para grabar el video, contarles cuál es mi opinión, y el resto lo guardo y me lo como luego, o se lo come alguien más cuando vienen amigos acá. También aprovechan y comen las deliciosas cosas que me las paso comiendo, que me paso comiendo para hacer los videos. Pero la idea es esto, poder mostrarles cuál es más rico o cuál recomendarles cosas. Eso también me gusta mucho, y comer, por supuesto, que es un gran placer de la vida. Así que vayan a los comentarios y pónganme cuál prefieren. También pueden seguirme por Instagram, porque por allí voy a estar publicando al ganador. También voy a hacer una encuesta por allá. En Instagram hago encuestas, les respondo preguntas, pongo publicaciones que no pongo por acá por YouTube. Así que vayan a seguirme. También me pueden seguir por Facebook, en donde hago directos jugando videojuegos y hablando con ustedes. Así que vayan a seguirme. Y bueno, chicos, así finaliza el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me encantó hacerlo, así que bueno, ya será para el próximo video que nos veamos de nuevo. Yo soy Bibi y nos vemos en el próximo video.